Hola, buenas noches. ¿Cómo están, amados? Dios les bendiga. Gracias a Dios porque hoy podemos estar aquí unidos en el nombre de Jesús. Y ahí estamos de incógnita. No nos ven, pero ahí estamos. Estoy tratando de hacer algo aquí para que puedan puedan vernos todos. Espero que ya. Ahí ah, estamos okay. ya. Perfecto. Hermanos, cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. El día de ayer yo no pude estar, pero eh, estamos en este tiempo tan, tan lindo de, de Semana Santa, la semana que cambió la historia, la, el cumplimiento de la promesa del Salvador. Y bueno, a Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la majestad, todo el imperio por los siglos de los siglos y para siempre. Porque ese es el propósito de reunirnos cada... Cada eh, en cada eh, de, oportunidad. De, eh, oportunidad que tenemos de hacerlo es darle la gloria al, al que vive, al que reina, al que es, al que ha de venir. Amén. Amén. Así que gracias a Dios porque te unes a esta transmisión para. Eh, que juntos adoremos al Señor para que nuestros corazones sigan eh, avivándose al estar juntos, animándose, estimulándose a la búsqueda constante de Dios, a estar velando, ¿verdad?, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y a, a permanecer firmes en, la, en las escrituras, arraigarnos en ellas porque son vida. Eh, porque son el gozo de nuestra alma, porque son la esperanza de vida eterna que cada uno de nosotros tenemos, una esperanza fiel, una esperanza que no avergüenza. Amén. Así que gracias a todos los que ya se han unido a esta transmisión a través de Facebook y de YouTube. Eh, nos da gusto saludarlos, saber que ya están por aquí y vamos a ver quién es, quiénes son. Eh, si no nos, no, no nos has puesto mensajito, pon ahí el hashtag de cada noche, somos uno CDB, amén. Y nos dará mucho gusto saludarte. Eh, hermana Lucía Mora, bendiciones. Eh, qué gusto que ya está por aquí conectada también, hermana Oti, un abrazo. Mamita, besos también para Luis Cortázar, que nos pone somos uno CDB, Toluca. ¿Cómo está Regis? esperemos que muy bien y bueno también eh, Nico Bernal ya está por aquí conectada gracias también eh, la familia Tapia Daniel nos pone hola bendiciones hermanos ya estamos listos para escuchar la palabra de ellos. amén eh, somos uno se debe el día que el cielo tocó la tierra, tierra. es que sí se ve se llama ah Ajá, pero está <laughs> bien digo sí 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 bueno también es la semana que <laughs> sí, claro. Emma Cervantes cómo estás Mamita, te amo. Dios te bendiga. Ah, sí. También Sara y Ortiz, ya está por aquí conectada. Besos a doña Sari también. Nico Bernal. Arrebe. Isa Pérez, bendiciones. ¿Y quién más? Pues creo que por aquí eh, Ay, se están más. uniendo cada vez más. Gracias, hermanos, por conectarse. Esta semana es como de vacaciones, pero Ay, eh, que nuestro corazón nunca tome vacaciones del Señor, ¿verdad? Porque cuando tomamos vacaciones del Señor nos enfriamos y empezamos a hacer locuras. Y más vale que estemos pegaditos a la, a la palabra cada, cada instante. Anita Sandoval, bendiciones. También ya por acá en, eh, en YouTube veo que está Lolita. Dios te bendiga, Lolita. Un gusto verte, saludarte. Abraham Filorio, espero que ya estén ahí juntitos. Sí, también le mandamos un abrazo. Qué lindo. Sin... Eh, ah. ella, él también dice buenas noches a todos, Dios les bendiga. También Cintia, ya está por ahí conectada. La familia Ortiz. La, y familia, la familia Ortiz, Ortiz Carmona, Carmona. También seguramente. Uh -huh. Servita Sandoval, te mando un abrazo, qué bueno que estés descansando, mi, cari mi querido hermano. Por este lado también está Sandy, ¿cómo estás? Mi querida Sandy, oh, les mandamos sí. un abrazote a los dos, a Marianita también que ya está aquí conectada, a Lisbeth Fuentes que dice buenas noches, a Margarita García, y e Isa Pérez dice pido oración por la sanidad de mis ojos. Vamos a estar Ajá. orando por eso. Arnulfo y mi querido, mi querida Ofe. Ofelia, les mandamos un gran abrazo. Oh, no sabía que Arnul fuera Aranza, Aranza. qué bonito. Pero qué bonito apellido, exactamente. Uh -huh. eh, Sandy, también. justo ayer mi suegra me estaba preguntando por, por ti. Por ustedes. Por ustedes. Qué bueno que ya eh, estás aquí conectada. Nos da mucho gusto. El hermano Martín, ¿cómo está? También la hermana Carmen, está allá hasta Texcoco. Reciban un gran, 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 gran abrazo. Uh -huh. Y bueno, pues también les pido que estén orando por, por mí, por mi salud para que yo pueda estar bien también, fortalecido, levantado. Estos días no me van a caer de maravilla, pero este pues necesitamos también del Señor en ah, todos sí. los sentidos. Hoy pues me veo muy blanca, estoy como pambazo. estás empambando. Es que sabes que como que se, se hizo más blanca la cámara, no sé por qué. ¿Sí? Ahorita a ver si la puedo revelar. No, no, no te preocupes. Uh -huh. Pero bueno, pues ya estamos aquí. Estamos en uno de los días importantes. No estamos llevando la cronología. Espero que hayan podido ver el video que les mandé ayer. Era un video muy ilustrativo acerca de por qué celebramos las, la Semana Santa y qué tanto tiene de Santa y qué tiene tanto de la Semana Mayor y los días que conmemoramos, eso es importante, y que además, bueno, para nosotros todos los días son santos y Dios no busca que tengamos una Semana Santa, sino una vida santa. Y, y eso es lo que buscamos hacer todo el tiempo. Y por otro lado, también comprometí que iba a mandar el libro de tres días que cambiaron la historia, ya está ahí en el canal de Pastor, ya también está ahí en, en, en el en el chat en la comunidad de eh, Toluca, así que por favor pueden buscarlo ahí y van a tener ese contenido de bendición ahí cercano a ustedes. Uh -huh. Así que eh, pues empecemos laurita porque hay, hay mucho que platicar, este va a ser un día muy singular, el día que el cielo tocó la tierra y este pareciera el importante, pero creo que todos los días han sido importantes dentro de todo el proceso que Dios quería llevar con nosotros. Este día donde entendemos el propósito y el objetivo de la salvación, lo, lo platicamos ayer, y vimos cómo Jesús estaba apuntando al a propósito eterno de la salvación de un Salvador, pero también de un sumo sacerdote que pudiera eh, interceder por nosotros. Y ahora vamos a ver precisamente cómo, cómo es consumada esta historia de salvación y, y vamos a ver unos puntitos muy importantes. <coughs> Al respecto, unos puntos muy importantes al respecto. Y bueno, pues yo creo que va a ser mucha bendición. Así que arranquemos con esto. Saludos, besos, abrazos y oraciones. Uh -huh. Porque también es importante. ¿verdad? Así que adelante, Laurisa. Señor, amado Padre, esta noche venimos ante tu trono de gracia y misericordia y favor. Dios... Queremos adorarte porque tu palabra dice que nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Gracias Señor por tu sangre derramada en la cruz del Calvario Señor que limpió nuestros pecados y ahora nos ha hecho tus hijos. Gracias Señor por tu obra redentora la cual anunciaste desde el momento de la caída Señor porque en tu corazón estaba devolvernos, Señor, a tus brazos, devolvernos, Señor, a, a, a tu corazón. Y tú lo hiciste todo, Señor, sin que lo mereciéramos. Gracias. Lo hiciste todo sin que lo pidiéramos, gracias, Señor. Gracias, gracias. Lo hiciste todo, te diste todo por completo, hasta la última gracias. gota de tu sangre, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, recordando esta, esta, este acto, Señor, tan grande, tan sublime, que... que que nos ha devuelto a la vida, a la vida eterna, Señor, que nos ha devuelto a tu corazón. Padre, gracias, gracias por, por, por tu alto llamado, Señor, como hijos tuyos. Gracias, Dios, gracias por esa obra gloriosa de obediencia, de humildad, Señor, donde tú viniste, Dios, te despojaste de, de, de tu trono. Eh, de, de todas las cosas, Señor, para hacerte como nosotros, para humillarte de tal manera y enseñarnos a vivir, Señor. Enseñarnos una clase de amor, Señor, que, eh, eh, que antes no conocíamos, Dios, que... El mundo nos quiso eh, romper, Señor, en el corazón, Dios, pero tú has venido a restaurarlo todo, Dios, a recuperar todo lo que se había perdido, a, a, a levantarnos de donde estábamos, Señor, y a darnos nueva vida. Padre, gracias, gracias por Jesús, gracias por gracias. el perdón de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Gracias porque nada nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Deus. Te adoramos, te exaltamos, te honramos esta noche, Dios. Que en camino de vida, en cada hogar que hoy, Señor, ha abierto esta transmisión, haya un altar de adoración, de gratitud, Señor, de honra a tu nombre, Señor. Uh, corazones dispuestos, rendidos a tus pies, Señor, para que tú sigas obrando, Señor, en cada uno de nosotros, para que sigas trabajando, Señor, ahí, Dios, en medio de, de nuestras debilidades, Señor, y, y, y sigas moldeándonos al carácter de Cristo, nos sigas llevando a la meta que es... Que eres tú, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí hay un pueblo necesitado de ti. Aquí hay un pueblo, Señor, que clama por tu gracia, que clama, Señor, por tu, por tu ayuda, que clama por tu favor, que clama, Señor, cada día, todos los días eh, por tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces cada corazón necesitado, Señor. Difer en diferentes áreas y yo te pido que seas propicio Dios porque ciertamente Señor en Cristo Jesús nos has dado todas las cosas y más que suficiente Padre que hoy pueda ser un día donde nuestros corazones se eh, rebosen de paz nuestros corazones rebosen de gozo al conocerte más donde nuestros hogares Señor eh, sean eh, eh, cada día transformados en un pedacito de cielo, Señor, mm. donde eh, los orgullos son vencidos, donde eh, los pleitos, Señor, se acaban, donde tantas cosas, Dios... Eh, que estorban, Señor, eh, eh, menguan ante tu Señorío y tu gobierno en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, muchas gracias. Glorifícate esta noche y enséñanos y revelanos cada día más a Cristo, para que lo podamos adorar en espíritu y en verdad. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y Padre, como hemos convocado antes a esta oración. Eh, de todo corazón, Señor, a dos meses de eh, que se lleve a cabo la elección de presidente, de eh, gobernadores en muchos estados de nuestro país, del sistema judicial y, y, y padre de las cámaras en nuestro país, Señor, rogamos Dios que tengas misericordia, Señor, que se levante un pueblo ejerciendo su derecho de, de, de elección, de libre elección. De, de, de votación, Señor, y que podamos elegir sabia y entendidamente a los que gobernará nuestro país durante seis años. Ten misericordia de México, ten misericordia de nuestra nación, desde el, la frontera norte hasta la sur, del este al oeste, de costa a costa, te rogamos, Señor maravilloso, que nuestro país pueda mirar tiempos de, de libertad espiritual religiosa donde podamos seguir adorando y exaltando tu nombre donde podamos seguir predicando a aquel que nos ha salvado y nos ha cambiado y que tengamos señor también la libertad de trabajar de desarrollarnos de, de, de cuidar de los nuestros también señor te pedimos por la paz de México, porque en la paz de México tendremos paz cada uno de nosotros, Señor. Y también te rogamos, Señor, por eh, las personas que hoy están poniendo aquí peticiones tantas, diversas, desde temas de salud, Señor, como mi hermana Isabel, como mi salud, Señor, la estamos poniendo en tus manos, Dios. Y queremos ver tu gloria y tu poder. Queremos, como todas las otras veces, como siempre y como nunca. Dios, tu mano extendida, poderosa y gloriosa, maravillosa, haciendo extraordinarias obras, prodigios, milagros y maravillas. Te rogamos por eso, Señor. Y también te pedimos, Señor, que, que sigas pastoreándonos, que sigas guiándonos como congregación. Ayúdanos a cumplir el propósito que tenemos en esta tierra, Señor. Lo que tú nos has mandado. Y determinado por hacer, Señor, que podamos hacerlo con denuedo, con cariño, con amor por la obra. Señor, queremos servirte con todo el corazón y así nos ha agradado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, estamos poniendo toda necesidad y todo, toda petición delante de ti, Señor. Es conocida. Todos nuestros ruegos, todas nuestras súplicas son conocidos delante de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. Bien, gracias a Dios por los que se han seguido eh, eh, pues aunado o uniendo a esta transmisión, ¿verdad? También está mi hermano José Jaime, que lo extrañó un montón el domingo, eh, sí. pero que bueno que está aquí. Dice Sari, gracias por el libro, gracias a Dios también por la vida del pastor Sugel, que, que, lo, que lo da. Dice Sandy, mi papi recuperándose también y está en rehabilitación cardíaca, gloria a Dios. Pero afortunadamente va muy bien, gracias a Dios, y es ¿Qué? un milagro, mi querida Sandy. Dios ha sido bueno. Dice Sandy, pastor, no he podido ir a la iglesia. Héctor tuvo una crisis de asma. Vamos a estar orando por Héctorito, Ajá. porque Héctor es un niño que ama a Dios. Es un niño que realmente ha conocido Ajá. al Señor como su, su Señor, como su Salvador. Yo lo puedo ver, ¿verdad? Desde su desde muy chiquitito. Y, y vamos a orar por él, porque... Eh, Ah, no, ah Aranza. es Aranza Aranza sí. es su sí, hija Sí, es cierto, Ajá. se llama Aranza Sí, cierto, Alicia Vargas Pero yo, yo leí Aranzana, ¿no? No Ah, bueno, Isabel, ¿qué más? ¿Quién más aquí está poniendo cosas? Este, aquí en el chat dice eh, Maru Pérez también ya está por acá Y en el YouTube también creo que ya se agregaron a alguien más No, aquí estamos los mismos. Pues saludos a todos, saludos a los que se van a conectar después y van a estar viendo esta transmisión fuera de tiempo. Quisiera pedirles a todos que por favor fuéramos al libro de Marcos para que leamos lo que hoy nos toca, en Marcos 15, 33 al 41. Si ustedes tienen ahí la oportunidad de abrir su Biblia en la nueva traducción viviente o en la versión 60 o en la que ustedes tengan, pero abran la Biblia para que juntos la escudriñemos, la, 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 la leamos. Y sigamos estos pasajes. Por favor, nunca dejes de abrir tu Biblia. Eh, yo sé que de repente es, ah, pues el pastor la está leyendo ya. No, no, no. De verdad, aprovechemos de todas las maneras. Eh, el que podamos leer la, la Biblia, tener este libro precioso y maravilloso, léela, eh, eh, escudriñala, es decir, estudiala y atesórala en tu corazón, porque estoy seguro que Dios va a hacer maravillas con eso. Entonces, estamos en el versículo 33 de Marcos 15, y a, en la nueva traducción viviente viene un título, Lauris, que dice, La muerte de Jesús. Uh -huh. Nos vamos a saltar un pedazote, porque a, ayer leímos Marcos 14 este y, y, y como contexto pues vemos que jesús en el Getsemaní está sufriendo por esta eh, eh, este sentir del peso de la ira de dios sobre su vida de, de llevar el peso de la ira de Dios sobre los pecados de los hombres y, y decíamos eso multiplicado por lo menos ahorita sería más o menos como 8 mil millones de, 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 de el pecado de 8 mil millones de personas uh -huh. Y, y las que han sido durante toda la historia de la humanidad pues son miles de millones de personas representadas en una sola, en la ira de Dios de to, sobre todos esos pecados llevadas en la vida de una sola persona. Y entonces ahí vemos cómo es capturado, es llevado eh, a, a ser juzgado injustamente, podríamos ahí tomar un tiempo, todo el tiempo que quisieran, platicando del, justo juicio, del injusto juicio que tuvo por las tres órdenes de autoridad que, que había en esta tierra. Y, y, y nadie se puede lavar las manos, ni los propios ni los extraños, ni los judíos ni los gentiles, ni los romanos ni los hebreos, ni, ni nadie. Todos habían pasado, los ojos de todos habían juzgado la vida de Jesús y Jesús... Estaba redimiendo a todos, uh -huh. ni hebreos, ni judíos, ni nadie se iba a escapar de la gracia salvadora que es en el Señor. De esa gracia, verdad, que Dios eh, quería derramar en salvación para todos, no importando si era judío, si era hombre, si era mujer, si era prosélito, si era el que fuese. Eh, la salvación es de nuestro Dios. Y aquí nos encontramos ya en ese juicio, pues ya después también una escena muy complicada que los tres Evangelios nos narran que es eh, eh, esta, eh, este preámbulo de la ejecución expiatoria en la cruz de Jesús, que es el tema de, de, de que lo latiguean, eh, eh, lo ofenden, lo humillan. Eh, eh, lo, bueno, hacen todo este tema de, de, de humillación, ¿verdad? Porque el pecado también es humillación y es una humillación pública. Uh -huh. El pecado muchas veces se hace en lo íntimo, pero sus consecuencias y su humillación es pública. Nunca... Consideres que el pecado va a, ser, va a poder ser enterrado debajo de, 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 de tres metros y nadie lo va a descubrir. El pecado tiene una humillación pública que es dolorosísima. Y Jesús estaba llevando nuestros pecados también en forma pública. Y aquí es donde vamos a ver esto. ¿Qué? En el ¿Qué? verso 33 al, 30, al 41. Le debemos tanto a Dios, ¿verdad? Si no pudiéramos comprender a cada una de estas cosas que estás diciendo en plenitud. ¿De verdad viviríamos? ¿Sabes, Lau? Estaba leyendo un poco de este texto. Es que tú acabas de decir algo impresionante. Eh, decía uno de los escritores que leía, decía, eh, no hay forma de que un expositor bíblico pueda decir con, el, con la suficiente profundidad las verdades de estos textos. Y, decía, y hablaba de un contexto histórico y decía que Lutero, leyendo este texto que vamos a leer ahorita, precisamente del verso 33 al 41, él, 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 todo un día estuvo en la palabra así. Y, y, y dicen que movía la cabeza, iba de un lado al otro. Y alguien le preguntó: ¿Qué pasó? Y él dijo: ¿Cómo Dios enjuicia a Dios? <laughs> Esa fue su frase. Uh -huh. y, y, y yo podría decir que este texto completo es el juicio de Dios sobre Dios. Uh -huh. ¿no? Pero ahora lo vamos a entender porque hay que leerlo. Adelante. Dice: eh, Vamos a leer en nueva traducción viviente, Marcos 15, 33. Dice: Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lam, lema sabactani. Lema que Lema significa, sabachta. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Mm -hmm. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el, el Menor, y de José y Salomé eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Ah, fíjate que algunos autores hablan de las cuatro agonías de Jesús y dicen la agonía del huerto de Getsemaní, la agonía de la, del juicio del injusto juicio humano, qué tremendo, la agonía del abandono y la burla del hombre uh -huh. y la agonía en la cruz. ¿no? Con, el, fue? Abandono Con no. el abandono del Padre. Con el abandono del Padre. Qué mm. increíble, ¿no? <laughs> qué qué cuatro, cuatro agonías. Jesús no murió una vez en, 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 durante todo este proceso. Mm. Eh, él agonizaba en cada uno de ellos. Y, y, y bueno, pues ahorita estamos viendo la, 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 la culminación de todo esto. Y este texto eh, es, como les decía, un texto paralelo a, a varios de los evangelios, a los otros tres evangelios. Nos los vamos a encontrar en Mateo 27 y en Lucas 23. Y este texto vamos a irlo construyendo así porque va a ser muy importante saber también qué está pasando con los otros evangelistas. Marcos toma algunos detalles y los otros los complementan o al revés, ¿verdad? Marcos complementa algunos de los detalles que otros evangelistas este, comenzaron a, a poner. Si tú estás leyendo la versión 60, seguramente tú, tú leíste que a la sexta hora, y por eso comienza... Está en nueva traducción viviente diciendo al mediodía, la sexta hora se contaba a partir de las seis de la mañana, que era el despuntar del alba, el cuan, uh -huh. cuando empezaba a amanecer. Uh -huh. Entonces las seis de la mañana, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Seguramente era la, el mediodía, la hora del sol más eh, 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 profundo, de mayor fuerza. Y, y, y aquí podríamos hacer un montón de alegorías y podemos decir un montón de cosas, porque justo cuando brilló el sol de justicia, la oscuridad vino sobre la tierra. Y, y, y aquí es donde, híjole, a mí me conmueve muchísimo todo lo que está pasando, porque dice, justo al mediodía la tierra se llenó de oscuridad. <laughs> y, y, ¿Y quién estaba brillando? ¿Quién, quién era el astro? El, el sol tampoco pudo, el sol también lloró, el sol también se ocultó, porque algo iba a brillar más que el sol. Y el sol de justicia es Jesús. Uh -huh. y, y esta oscuridad tiene que ver con muchos temas. La, el pecado es eh, la más profunda y la más densa oscuridad sobre el corazón de los hombres. Laura. Así es. El pecado oscurece la mente, la visión, el entendimiento de Mi cualquier alma. hombre, o bueno, siendo justos, de cualquier persona, hombres o mujeres, uh -huh. ¿verdad? Esta oscuridad sobrenatural trae consigo un, una, una nube sobre el mundo y creo que hoy... Estamos viviendo un tiempo muy característico de esta oscuridad, Lauris, donde los hombres no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y, y esto es bien interesante cuando lo escribe también el, el evangelista, porque saben esto de tener una densa oscuridad, una penumbra, una tiniebla, porque tiniebla tiene que ver con la oscuridad más profunda de todas las oscuridades. O sea, puede ser que esté medio oscuro. Ahorita vamos a tener un eclipse en unos días donde gran parte de, 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 de la, del norte de nuestro país, Texas y algunos otros lugares, se van a oscurecer por completo. Pero va a ser una oscuridad, ¿no? una tiniebla. No es, no es esta oscuridad tan densa que no puedes ver más allá. De, 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 bueno, es más, no ves absolutamente nada. Tú ves tus manos y no las notas. ¿verdad? Yo no sé si has estado en una oscuridad así. A, a mí me acuerdo que mis primos les encantaba jugar conmigo a encerrarme en un armario <laughs> y ponían un pasador para que yo no saliera y era terrorífico estar allá adentro donde y me decían que ahí adentro iba, me iba a hacer algo un monstruo, ¿no? Y entonces eh, eh, la oscuridad es terrible, 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 porque en la oscuridad pasan las cosas peores, porque en la oscuridad eh, el temor toma partido de nosotros, porque el pecado es oscuridad hacia nuestras vidas, porque nos impide ver con claridad el camino por el que debemos de andar, nos impide tomar buenas decisiones. Te cobra Eso. facturas, te oprime. Te roba la paz. Te roba la paz, te da ansiedad, claro. te roba el gozo. ¿Te trae depresión después? Eso era lo que estaba pasando ahora. Jesús tenía que mostrar al mundo que en un mundo tan pecaminoso, en un mundo tan lleno de oscuridad, tan en densas tinieblas, iba a brillar la luz de Jesús. Y, y para muchos han tratado de explicar esto diciendo, no, mira, fue un eclipse solar, este, pero, pero no ha habido eclipses y, y creo que no habrá. ¿Verdad? O quién sabe, ¿verdad? Porque también hay una parte apocalíptica que ahí tendríamos que narrar, o escatológica que tendríamos que narrar. Pero eh, eh, no, no, eh, científicamente no se ha comprobado ningún, ningún eclipse que haya podido durar tres horas. Uh -huh. Y este eclipse duró tres horas. Dice, luego, a, a, a las tres de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte. Y aquí hay algo bien importante, Laurita. Viene una confesión. Sabemos que Jesús. No habló griego, no habló hebreo, Jesús habló arameo. Uh -huh. Y en estas palabras vamos a encontrar exactamente lo que se siente el pecado en la vida, lo que es el pecado. Uh -huh. Como les dije, no perdamos de vista, ayer se los comenté, no perdamos de vista que este pasaje nos está mostrando a Jesús hombre, pero a Jesús Dios. Él nunca dejó de ser Dios, él nunca dejó de ser hombre. O, acuérdate de la, unidad, de la unión hipostática, uh -huh. para que cuando digas, ¿y esto qué es? Ve y busca para que encuentres esto. Jesús nunca dejó de ser hombre, pero... 100% Dios, 100% hombre. Totalmente hombre, totalmente Dios. Uh -huh. y, y, y aquí me llama mucho la atención porque algunos de los na narradores de este pasaje, o de los biblistas que toman este pasaje, dicen que es, eh, es la primera vez que Jesús... Llama en forma impersonal al Padre. En el Getsamaní vimos papito, Abba, uh -huh. o sea, de donde pasamos del, del papi al Dios. Dios mío o Señor, ¿no? Y una de las cosas que, que sabemos es que el que estaba en la cruz era Jesús, uh -huh. verdadero Dios, verdadero hombre. Pero también sabemos que el que estaba muriendo por nosotros era un hombre llamado Jesús uh -huh. y que estaba clamando al Padre, uh -huh. ¿verdad? Y aquí hay muchas preguntas que hacernos, porque la, 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 la pregunta era, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si leemos el Salmo 22, si no me equivoco, el Salmo 22, verso 5, este, si alguien lo tiene más rápido por ahí, búsquelo, pero estoy casi seguro. No, Salmo 22, 1 dice, eh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por tu ayuda? Jesús estaba... Citando el Antiguo Testamento, Ajá. el libro de los Salmos, un salmo además eh, mesiánico, uh -huh. ¿verdad? A, los, a mí me encantan los Salmos. Tú una vez posteaste un, 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 una imagen donde venían las conexiones del Antiguo Testamento ah, con ¿sí? el Nuevo Testamento y eran como una serie de líneas que iban a uno y otro de los libros del Antiguo Testamento. Eh, el libro de los Salmos es un libro casi en un altísimo porcentaje. No me voy a atrever a decir un porcentaje, pero en un alto porcentaje es un libro profético, uh -huh. aunque no fue escrito para eso. Todo lo que vemos, muchas de las partes que vemos en el libro de los salmos están apuntando a Jesús. Uh -huh. Y Jesús ahora apunta al libro de los salmos, eh, de donde él venía, de donde venían las profecías acerca de él. Y él está diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿quién era el que estaba gritando? ¿Dios se desconectó de Dios? No. Dios no se desconectó de Dios. No. Dios no está diciendo, Dios, ¿por qué me he dejado a mí mismo? ¿Por qué tú me dejaste? No, no, no. Él no estaba teniendo ese conflicto. El, el que estaba allí hablando era Jesús, hombre, diciéndole al Dios que a veces parece tan lejano en medio de nuestras circunstancias, que a veces parece ajeno a lo que nos está pasando, que a veces parece que el cielo es de plomo y que las oraciones no están subiendo a Dios, que parece que Él se volteó a otro lado cuando nosotros estamos clamando a Él, diciéndole, Señor, ayúdame. Y otra de las cosas que es increíble y que podremos preguntarnos, ¿y dónde estaba Dios? Ajá, porque Jesús estaba en la cruz. Hombre, ¿pero dónde estaba Dios en la cruz? estaba ahí la es pero estaba llevando sobre sí mismo todo el pecado no 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 de pero, la pero Dios Dios estaba allí uh -huh. bueno, sí. Dios, Dios no, no, no era eh, no estaba así lejos y ese día tomó su día libre <laughs> o no Dios estaba allí con, 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 en ese momento en esa escena en ese punto era, era la cumbre de todo el, de todo el plan de los siglos sí. él estaba allí también siendo partícipe de todo esto y doliéndole el corazón ahora, ¿por qué Dios no hizo nada? Podría haber dicho, ya basta. Basta de tanto dolor, basta de tantas cosas. Que, que, hijo, levántate, porque yo estoy contigo y estos hombres no lo merecen. Y mira, los unos como que escondieron su rostro, otros se fueron, otros te abandonaron. ¿Dónde están los que te seguían? ¿Dónde están? Eh, él pudo haber tomado muchas decisiones al respecto, pero no hace eso, sino que él nos demuestra varios temas aquí en, esta, en este pasaje que me parece increíble. Y aquí el pastor Sugel Michelén. Dice algunas cosas que me parecen muy buenas en su libro. Dice que el abandono de la cruz no significaba otra cosa que, eh, que era el Padre eh, haciendo su justicia y mostrándonos su amor. Mm. ¿Verdad? Eso, eso es lo que dice el pastor Sujel Michelén. Y, y, y la verdad es que sí. O sea, lo que primero que nos muestra es cómo como Dios estaba cumpliendo su justicia, estaba estableciendo su santidad, ¿verdad? Al poner a un representante, el más digno de todos, el más precioso de todos los hombres, el que no conoció pecado, el que era un perfecto sacrificio sin mancha, sin arruga, sin defecto, para nosotros. Él estaba allí haciendo su justicia. Qué terrible, qué terrible. Y, y la única, el único acto similar que yo puedo equiparar a esto es cuando nos transportamos al tiempo de Abraham, donde Abraham toma la vida de su hijo y, y, y va a cumplir justicia y va a cumplir obediencia, tomando un, un, un cuchillo y a punto de matar a su hijo. Él no sabía la intención de Dios, él no sabía los propósitos de Dios, pero él sabía que tenía que hacerlo. Y yo creo, y hoy lo voy a decir así, Creo que Dios estaba allí, amando a Jesús, amando a la humanidad, pero él sabía que tenía que hacerlo. Porque su justicia es así. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y ojalá nosotros aprendamos, amados, a hacer lo que tenemos que hacer. A pesar de las circunstancias que encontremos, a pesar de los momentos en los que nos veamos y comprometidos, a pesar del precio que haya que pagar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. En la mañana yo estaba pensando de esas locuras que de repente me tocan. Este, y, y decía: si hoy me hicieran una entrevista de trabajo, y en una entrevista de trabajo me dijeran: Jesús estudió, sí. Oye, pero en esta compañía yo no esperaría que, que, que aquí no cabe Jesús. No, no, tu fe no cabe, tu, tu fe estorba. Tú serías capaz, y yo me preguntaba a mí mismo, de renunciar aunque fuera un trabajo beneficioso. Que, que tuviera un valor para mí. Y, y yo le decía a Dios, Señor, sería una prueba fuerte, pero definitivamente creo que tú eres el que probé toda mi vida. Y qué difícil decir, eh, tengo que hacerlo. Y, y yo quiero decirles, por favor, pongamos un hashtag: tengo que hacerlo. Mm. Eso era lo que está. ¿Dónde estaba Dios? Haciendo lo que tenía que hacer. Tengo que hacerlo, era la respuesta de Dios. Cumpliendo su promesa. ¿Por qué me has abandonado? Porque tengo que hacerlo. Ahí estaba el padre contestando, porque tengo que hacerlo, porque me has abandonado, porque tengo que hacerlo. Y dice, algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Y en el siguiente versículo dice, uno de ellos corrió y empapó una esp esponja en vino agrio y le puso sobre la caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Y esta expresión eran dos expresiones en una. Para eh, los judíos eh, era costumbre el que no había conocido muerte era Elías, era uno de los uh -huh. más eh, eh, representativos hombres que no habían visto muerte, ¿no? Ah, sí, sí. Enoc tampoco y, y bueno, en fin. Eh, pero pero Elías para ellos era muy importante para la cultura judía y cuando la gente pasaba por tiempos de enfermedad mortal o de momentos muy duros ten, tendía Así como ahora dicen Santo Niño de Atoche o lo que sea, así decían Elías, perdón por, por Ajá, el sí. ejemplo, pero cabe el Ajá. ejemplo. ¿no? Entonces era así como Elías, ayúdame, por favor, ayúdame. Eh, 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 tú serio? que no conociste muerte, qué fuerte, Lauris. Y entonces ellos, ellos, unos decían... Este seguramente está clamando por la ayuda de Elías, uh -huh. pero otros lo decían con burla. Este segundo me parece un, un, un hombre despreciable, absolutamente despreciable, como hay, habemos muchos en la tierra. Porque no solamente dis estaba disfrutando el dolor de un hombre. Eh, entendemos que él no sabía que era Dios y que él no tenía ningún contexto de esto, pero estaba burlándose de un hombre en agonía. Y no solo eso, con tal desprecio y con tal tan eh, des, des, desalmado Desen. y desalmado uh -huh. le da vino que en sus heridas era eh, digo le da vino le da este vinagre. vinagre que en sus heridas era algo híjole Lauris claro. quien se ha puesto vinagre en las heridas Nico eh, este, usted sabe de eso este especialista en vinagre eh, especialista en vinagre Dana es especialista en vinagre eh, este saben lo que duele y lo que arde una herida abierta y sabíamos que todo el cuerpo de Jesús agonizante estaba lleno de, de heridas abiertas esto debió haber sido dolorosísimo Laura porque no solamente vemos el desprecio el desdén la, la, lo, lo inhumano del corazón del hombre sino también vemos lo, lo es que sí no sé cómo llamarlo encontremos la palabra Laura porque es importante Burlador. no 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 es como cuando la desgracia está y tú todavía llegas y haces algo peor Soy... eh, mande soes so es, no porque eso es grosero pero pero algo así como como desalmado eh, eh, híjoles es que yo podría decir muchas cosas como falto de gracia por ejemplo ¿no? este y, y, y ahí está no y, y además burlándose no y luego dice Jesús soltó un fuerte grito y dio su último suspiro los demás evangelistas saben y dicen que el último grito de Jesús fue consumado es uh -huh. y él estaba consumando el precio de salvación de todos nosotros. Oh, Dios. Él estaba diciendo, se terminó, la, la agonía ha sido dura, el proceso ha sido largo. Pero acaba el trabajo. Pero se ha terminado el trabajo. Y Jesús termina lo que él comenzó a hacer y lo que el ángel le dijo a María cuando le, le dijo, eres bienaventurada porque de ti nacerá el Salvador, uh -huh. pero él te hará sufrir y sentirás que se traspasa tu corazón uh -huh. a causa de ese dolor que ella estaba escuchando ahora mismo. Frente a sus ojos estaba cumpliendo todo el propósito de Dios y todo lo que Dios había hecho al traer a Jesús a esta tierra, al enviar sí, sí. a su único hijo. Y para... lo que el Señor le había dicho desde Génesis 3 a, a, a Satanás, a la serpiente, diciéndole eh, como un descendiente de Eva lo iba a herir en la cabeza. Y aquí es donde le estaba dando el pisotón. Aquí es donde lo estaba acabando para siempre. Y lo primero que vimos en el, en el pasaje es, Estamos viendo la justicia y la santidad de Dios. Él hizo lo que tenía que hacer. Pero lo segundo que estamos viendo es el amor de Dios. El amor de Dios demostrado no de una manera eh, 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 lejana o impersonal, sino de la mejor manera. La cruz es el símbolo de amor para cada uno de nosotros, donde Dios escribió con la tinta de su sangre, uh -huh. te amo, te amo y por ti morí en la cruz. Y lo que podemos ver aquí, Dice. Entonces, el santuario, el, el velo del santuario se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Uh -huh. Y el oficial romano que estaba ante él, al ver que está eh, eh, que cómo había muerto, exclamó: Este hombre verdaderamente era el hijo de Dios. Esta es una confesión maravillosa porque ya estaba viniendo el primer fruto uh -huh. glorioso de la muerte de Cristo. Sí. O sea, yo creo que algún día me voy a encontrar a mucha gente. Pero el día que yo encuentre a ese hombre al pie de la cruz, porque sé que lo va a hacer, porque este hombre confesó con su boca, creyó con su corazón que Jesús era el Señor, yo creo que ese día va a ser un día extraordinario. Yo sé que ese día le voy a poder decir, ¿y qué sentiste en el corazón? Y sintió lo que todos nosotros sentimos. Cuando llegamos a Cristo con los corazones rotos, con las vidas destruidas, con nuestro pecado eh, eh, ahogando nuestra vida, cuando veníamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ese día encontramos la luz de Jesús. Se había ido la oscuridad de su corazón, se había ido la densa oscuridad que había cubierto por, por tres horas la tierra, y había encontrado la luz que nunca había visto, porque su vida no estaba tres, años, tres días en tinieblas, había estado toda una vida en tinieblas, pero hoy encontró la luz. Y ahí está el primer fruto en la cruz. Así es. Ahí está lo, primer, lo primero y lo más glorioso que podemos ver de la obra salvadora de Jesús: el Por cambio los de pecadores. Porque este oficial romano. ¿Cuántas personas habría no era visto? a Dulce. ¿Cuántos habría visto escarnecido, había? ¿A cuántos habría golpeado? ¿A cuántos habría lacerado? ¿A cuántos no habría clavado? No sabemos si él mismo era el que había hincado los clavos en las manos y en los, en los pies de Jesús. Pero ahora estaba reconociendo, y si verdaderamente reconoció, hubo esperanza de vida. Por supuesto, él. por supuesto. Como lo hay para cada uno de nosotros, no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Y, 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 y qué esperanza nos da un versículo como este. Claro, Luis. y por último, eh, podemos eh, saber que nosotros ya no somos nuestros. Que ese día pasó algo. Fuimos comprados uh -huh. a precio de sangre. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo murió por mí y ahora soy suyo. Amén. Ya no nos pertenecemos, amados. La cruz nos recuerda que nosotros somos un real sacerdocio, linaje escogido, adquirido por Dios. Uh -huh. Adquirido por Dios a precio de sangre. Tú eres del Señor, ya no te perteneces, no vives para ti. Y esta es la lección, dice. Y algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y de Salomé. Eran seguidoras de Jesús y, habían, eh, eh, y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Y esta eh, pequeña nota a pie de página, porque pareciera intrascendente que estuvieran ahí, que narrara un poco de quiénes estaban. Pero sobre todo que haya dicho a estas mujeres, nos va a dar pauta para el tercer día. Mañana vamos a ver y vamos a hablar acerca de la resurrección. ¿Por qué la resurrección? Es también un tema importante en esta semana y vamos a estar recordando muchas de estas cosas el día de mañana, pero también vamos a hablar el día domingo y el día domingo vamos a tener una reunión muy especial de celebración a los pies de Jesús, porque Él resucitó, porque Él. Él, él fue exaltado sobre, lo, sobre todas las cosas. Así que, gracias a Dios porque hoy podemos aprender estas cosas que son maravillosas. Quiero, creo que quieres apuntar algo, Laurita. No, me, ahorita que estás diciendo eso, me acordé de este versículo que, que leí esta mañana en Apocalipsis 5, donde dice: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que esto es lo que Jesús vino a hacer con su sangre. Así, sobre sea. La sobre Así que Sobre la cruz. Sobre la cruz. Sobre la cruz. <laughs> Así que vamos a recordar tres cosas que pasaron este, este día y este momento. Primero, Dios nos mostró su justicia y santidad. Amén. Uh -huh. Si quieres poner un hashtag, maravilloso, justicia y santidad, tal vez a ti te impactó lo segundo, mostró su amor por nosotros pecadores. O tercer, ya no vivo yo, más, más vive, vive Cristo, Cristo, lo cual acaba de poner también aquí Isabel Pérez, y te agradezco, Isita, por ponerlo. Así que ya somos suyos, ya no me pertenezco, vivo para Él. Amén. Eso es lo que me recuerda a la cruz. No me recuerda cosas feas, no me recuerda cuánto dolor hubo en la cruz. Por supuesto que sí, por supuesto que nos hace sentir muy dolidos, ¿verdad? Andan circulando ahí en las redes un montón de, 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 de fotos y de cosas de cómo pudo haber sido la muerte de Jesús, de qué, qué sufrió, cómo murió, qué es lo que pasó. Pero algo que sabemos y estamos seguros es que el corazón de Jesús se rompió. Y se rompió para darnos vida. Uh -huh. Él vino a dar su vida por nosotros, por estas tres cosas. Para mostrar la justicia y santidad de Dios. Para saber que Él nos ha amado como nadie jamás nos amó. Para darnos vida y vida en abundancia. Y tercero, para hacernos suyos. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Amén. Que no se nos olvide que la cruz significa estas tres cosas. Pues mis amados, muchas gracias. Gracias a todos por estar en esta noche aquí con nosotros. Eh, Alice dice, yo, Alice Vargas, buenas noches, dice, justicia y santidad. Bueno, pues para otros es, ya no vivo yo, más vive. vive Cristo en mí, uh -huh. y para otros será el amor de Dios. Margarita Cristo puso, más vive Cristo en Mo. En Mo. Es que es Te amo, Margarita. En Mo. Y dice, justicia y santidad, pili, bueno, saptidad, dice Fili eh, Escobar nos mostró su amor y ya no vivo yo. Muy Así bien, es. gracias. O soy suyo, lo, lo que ustedes quieran, pero gracias por recordarnos esto. También Saraí dice, mostró su amor, justicia y santidad, Martín Ortiz. Gracias a Dios. ¿Dónde estaba Dios en la cruz? Todo el tiempo estuvo allí, mostrándonos estas tres cosas. No, no, Jesús no fue abandonado. Jesús sintió el abandono y es bien diferente sintió el dolor del pecado sobre él. Así es. Amén. Así que no se nos olvide que Dios está siempre ahí. Amén. Amén. Bueno, Padre, gracias te damos porque en esta noche podemos escuchar estas palabras que son verdad y son vida. Y Señor, jamás podré expresar y menos en media hora lo glorioso de este texto, Señor, las grandes verdades que están en este en este texto. Señor Probablemente podríamos estar hablando durante semanas o meses de versículos como estos. Señor, pero ahí estás, ahí estás, Señor, y, y nos has ayudado en esta noche a pisar esta tierra santa que es tu palabra y, y poder explorar un poco con una linterna un gran monte que es tu palabra. Señor, pero hoy hemos descubierto verdades que han traspasado nuestro corazón. Y te agradecemos por eso, Señor. Permítenos ir a, a la cama con la seguridad de que tú cuidas de nosotros y que, Señor, tu justicia y santidad se cumplen en la cruz. Sí, sí. Que tu amor, Señor, fue mostrado en la cruz por nosotros y que ya no nos pertenecemos, somos tuyos. Gracias, Señor. Permite que el día de mañana podamos ver tu brazo extendido. Que nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestras, nuestros retos y nuestras presiones, Señor, estén en tus manos. Que podamos descansar con paz, sabiendo que tú cuidas de nosotros de una manera extraordinaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, sí. Amén. 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 Gracias, mis amados, por todos los que siguen poniendo ahí los hashtags, como Ana Sandoval, mi querido hermano Javi, Dani, también gracias. Mi querida Rosita, qué bueno que están por acá. Toda la familia, les agradezco a todos familia en el Señor, porque hoy están aquí eh, eh, también compartiendo con nosotros. Y. Pues pasando la mejor de las semanas santas en la presencia de Dios. Así es. Les amamos mucho. Dios les bendiga. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, mis amados. Dios los bendiga. Precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó.